Bienvenidas, un programa más que traemos para ustedes de Formación en Acción. Ya saben, Formación en Acción son los centros de capacitación que traemos para ustedes algunas experiencias prácticas de lo que se hace en los talleres de nuestros centros. Pertenecemos a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Así lo pueden encontrar ustedes en las páginas de internet de GCFT. Y aparecerá la página de nuestros centros de capacitación que nos encontramos en la ciudad y en la República Mexicana. Bueno, estamos aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo. Y hoy nos visita el CECATI número 171 con la profesora María de los Ángeles Espejel. Ella es la profesora de una especialidad muy interesante. Recuerden que CECATI nos manejamos por especialidades y cada especialidad está compuesta por distintos cursos. Hoy nuestra especialidad es asistencia ejecutiva. Antes le llamábamos secretariado. Hoy es un asistente en la ejecución de todas aquellas acciones que tiene que desarrollar un jefe, ¿verdad? Vamos a presentarles a ustedes a nuestra profesora María de los Ángeles. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Un gusto que estés. Un gusto que estés aquí con nosotros, porque creo que es una especialidad básica. No hay empresa, no hay institución que no requiera de una asistencia ejecutiva. Yo también es lo que digo cuando las chicas se inscriben a mi especialidad, yo es lo que les digo. Aunque ustedes no lo crean, esta es la especialidad más bonita que hay, porque siempre seremos la mano derecha de alguien, y para esto se le llama jefe. Dentro de las actividades que tenemos que hacer son miles. De entre esas miles, por ejemplo, es desde llegar y ofrecer un trato digno a todo la persona que nos visita hasta la hora que se va. Exactamente, desde el inicio hasta el final es también desarrollar toda una actitud. Sí. No solo son conocimientos que debe tener toda secretaria, toda asistente, sino es también una actitud, un estado de ánimo positivo, un proyectar. Exactamente, dentro de las habilidades que nosotros les enseñamos a las chicas es que ellas se hagan conscientes de lo importante que tiene nuestra actividad dentro del medio, dentro de todo lo que nos rodea en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de traer toda la problemática que tenemos en casa hacia la oficina y eso no es permitido. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la culpa de alguna problemática que nos llegue a pasar. Así simplemente. Es. Y lo que usted dice, muy importante, la actitud en el servicio, así como la aptitud, es lo fundamental para podernos desarrollar. Claro, claro, el impactar positivamente en todo el personal de un espacio laboral. Y yo creo que lejos de decir, ay, me siento tan mal y tengo que ir, es decir, me siento tan mal y en el trabajo, gracias a una actitud distinta, voy a salir mejor, ¿no? Estamos de acuerdo. Claro que sí. Profesora, cuéntenos a todos cómo llegamos al CECATI 171. Bueno, el CECATI 171 tiene dos planteles. Uno que está en Iztapalapa, que se llega por medio, en Avenida Zaragoza pasa un autobús que dice 10 de Mayo Minas y se tiene uno que bajar una parada antes de llegar a la terminal, el CECATI 171 de Iztapalapa. Yo me encuentro en CECATI 171 Zaragoza. Nosotros nos encontramos exactamente a la mitad entre Metro Pantitlán y Zaragoza, en Enrique Farma número 77. Sí, Colonia Aviación Civil. Ah, perfecto. Muy bien, allí la encontramos a usted, en este CECATI. Cuéntenos ahora, ¿qué cursos vienen? ¿Cuáles están próximos? Porque sí hay cursos próximos para que ustedes se inscriban. Claro. A ver, cuéntenos. Nuestra especialidad ahorita va a dar habilidades en técnicas informáticas para la asistente ejecutiva que inicia el 15 de octubre. Son horarios matutinos. En este caso, este curso va a estar dado de 8 a 11. En el horario de 11 a 2 nos va a dar otro que es todas las habilidades que el asistente necesita, pero ahora de en cuanto a actitudes positivas. Uno es en cuanto a informática y el otro conforme a actitud. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿en qué horario va a ser? En ese horario va a estar el de 11 a 2 de la tarde. De 11 a 2 de la tarde. Iniciamos el 15 de octubre, primero Dios. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon, chicas, chicos de los laboratorios de
secretariado, sí. Imagino que así le llaman ustedes en secundarias técnicas, pues pueden ir profesores también para que conozcan otras formas de impartición de este tipo de materias. Ahora, hay algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que no nada más los chicos que ya llevaron de alguna manera área secretarial en secundarias, también los chicos que tengan alguna iniciativa. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar de que ellos van para medio superior y superior, y en las escuelas superiores se requiere todo lo que es una habilidad en el manejo de la máquina mecánica, la electrónica y la computadora. Así es. ¿Por qué? Porque en las escuelas superiores ahorita están regresando a lo que es la máquina mecánica. ¿Por qué? Porque antes era nada más copiar y pegar y los chicos ya tenían el trabajo y ahora no es así. Entonces, todas esas, o sea, las personitas que quieran ingresar son aquellas que quieran tener esa actitud de aprender el manejo de las máquinas. Claro, mira qué interesante, eso no lo sabía, por supuesto, porque además creemos que engañamos al profesor y los profesores son súper hábiles para darse cuenta cuando es el copy-paste, ¿verdad? Sí. Muy, muy hábiles para detectarlo. Así es de que miren nada más, regresando a lo técnico. ¡Qué interesante! Sí. No, pues es que decíamos, bueno, es que ahora ya no se usa la... ¿Cómo se llamaba la escritura? La taquigrafía. No, sí se utiliza. Lo que pasa es que siempre, yo siempre les digo, la persona que dice, es que eso ya no se ocupa, no, es que no la saben ocupar. Ajá. Porque la taquigrafía es lo que nos da la confiabilidad, la discreción y ¿cómo le...? No recuerdo ahorita el término propiamente de... Se me fue el tema. Ajá. Pues es discreción o qué, ética, no sé. A ver, de otra manera. Que la gente no se entere qué estamos haciendo en cuanto a trabajo. Ah, perfecto. O sea, discreción yo creo que es una buena palabra. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, eso nos da la taquigrafía, maneja todo lo que es el vocabulario en signos, simplemente. Claro. Sí, es que sí, no es la discreción. Ustedes nos van a ayudar a recordar esa palabra seguramente, pero es una parte muy importante de una secretaria. Sí. Una secretaria conoce aspectos muy, muy propios de la empresa y debe de ser una persona sumamente discreta y para que realmente todo jefe tenga la confianza en el trabajo que se realiza. Todo ese cúmulo de habilidades que se le dan a la secretaria para que ella haga lo mejor que se pueda su trabajo o que lo haga al 100% con calidad es lo que nos hace que nosotros nos desarrollemos poco a poco en esta especialidad. Así es. Y pues para desarrollarse en esta especialidad, pues se imparten distintos cursos, sí, como el que va a impartir la profesora, pero hoy nos trae este tipo de... De material. Materiales, uh-huh. Láminas, llamémosle, que corresponden a qué curso, profesora. Este curso corresponde al de adquirir habilidades para la asistente ejecutiva. Muy bien, adquirir habilidades para la asistencia. Bueno, explícanos ahora sí, un poquito, ¿cómo es esta? Bueno, uno de los temas dentro de este curso es aplicar la ortografía y la redacción al trato digno y social de una persona. ¿Por qué? Bueno, en la actualidad nos hemos dado cuenta que se ha deformado mucho el vocabulario. Simplemente en los teléfonos celulares con que mandamos una carita o cualquier otro dibujito, ya con eso sobreentendemos. Así es. Pero yo me he dado cuenta, o sea, el tiempo que he vivido, que muchos de esos mensajes han provocado grandes problemas. Y esos grandes problemas se han dado porque hemos ido deformando el español, simplemente. Claro, ya no manejamos tan hábilmente nuestra expresión oral. No, ya nos falta muchas cosas. Miren, en estas dos láminas simplemente les estoy ejemplificando, por ejemplo, cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos del estilo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de lo que es una claridad del estilo. La gente cuando nosotros se lo decimos no lo entiende. Y simplemente es, claridad es el pensamiento hecho palabras. Simplemente la primera, si yo digo la palabra amor, lo primero que se me venga a la cabeza de lo que es el amor, en ese momento estoy hablando de una claridad. Si a mí me cuesta trabajo decir qué es el amor, entonces estoy llegando a una parte que es un defecto, que es la oscuridad.
¿Qué quiere decir? Que tengo a lo mejor la idea, pero no la sé expresar. Dentro de la otra cualidad tenemos lo que es la precisión, ¿sí? ¿Qué es la precisión? No es otra cosa más que una idea completa. Si nosotros expresamos una idea completa de lo que es el amor, ya tenemos, no caemos en lo que es la imprecisión. Y la imprecisión no es otra cosa más que decir palabras. ¿Qué es el amor? Algo bonito, algo grande, algo sublime, simplemente por dar una idea, ¿no? Así es. Después nos vamos a lo que es la concisión. En la concisión, ¿qué tenemos? Ah, bueno, el ser conciso es utilizar, utilizar las palabras adecuadas para esto, ¿sí? Y tenemos también lo que es la propiedad, el utilizar los términos adecuados para el tema que estamos manejando, ¿sí? Otra cosa que tenemos es lo que es la sencillez. ¿De qué nos habla la sencillez? El no manejar términos rebuscados, ¿sí? ¿Cuántas veces no manejamos palabras que no sabemos ni lo que decimos? Es y ahorita cierto. Lo vamos a hacer, ver en un ejemplo muy rápido, ¿sí? Y la cortesía, ¿qué es? Es el trato adecuado hacia la persona. Ahora, dentro de estos términos, aquí están sus defectos, y uno de los más importantes es dentro de la cortesía, ¿por qué? Porque manejamos lo que es la vulgaridad. Y la vulgaridad no es lo que la gente cree. La vulgaridad de expresión simplemente es la deformidad del lenguaje. Por ejemplo, como el que el chale, el él, el qué onda, ¿no? Que a veces le dices, ¿me caes bien? Pues, ¿qué onda? No, ya no le contestamos a la gente sí o no. Y la vulgaridad de pensamiento, que es, no es otra cosa, no es utilizar groserías, sino simplemente es utilizar esas palabras que no son propias y hacer sentir mal a la gente. ¿Sí? Esto es algo así muy sencillito en cuanto a lo que es la expresión. Y para muestra nada más, yo lo que les decía hace un momento, cómo por medio de una simple sílaba podemos cambiar el significado. Dice, soy la sal de tu vida. Y la otra es, soy la sal en tu vida. Soy la sal de tu vida es algo así como que, es algo que no tengo, pero cuando no lo tengo, ¿cómo me hace falta? Y soy la sal en tu vida es eso de, ay, desde que llegaste a mi vida me ha ido mal, ¿sí? Entonces, son palabras tan sencillas y tan fáciles, y también demostrarles cómo a veces, por medio de un acento, puede cambiar el significado de toda una frase. No es lo mismo la pérdida de mi hija a la pérdida de mi hija. Simplemente le damos una entonación diferente y con eso cambia. En la parte de abajo nada más les estoy ejemplificando, simplemente algunos términos que son muy fáciles de encontrar, pero por ejemplo aquí, dice, ¿me lo puede leer, por favor? Ah, permítanme. En verano, las alcantarillas despedían un... En este caso, la palabra hedor significa olor. Pero si yo le digo un hedor, mucha gente dice, pues, ¿qué me está diciendo? Ajá. Está sacando humo, está saliendo gas, que simplemente es olor. Es a lo que nos referíamos cuando hablábamos, de en este caso, de los términos no propios. Así ¿sí? es, un hedor insoportable. Y, muy bien. Sí, este es, por ejemplo, lo que tenemos. Y por último, en este curso también se les enseña algo que es bien importante, lo que es la lectura. Que todos se hagan ese hincapié en la lectura. Por ejemplo, no es lo mismo decir diálogo que diálogo que diálogo. Claro. Les hacemos énfasis en todo lo que son las sílabas tónicas. Muy bien, pues muy interesante. Creo que no importa cómo nos expresemos, pero seamos conscientes de qué estamos expresando, de qué queremos decir. Yo creo que es muy importante la comunicación. Nunca perder esa habilidad de comunicación. El aprender a comunicarnos es el aprender a transformar también, porque sé perfectamente qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy y por qué. Entonces, chicos, hablemos como queramos hablar, pero tengamos capacidad de argumentación, de que yo sepa por qué pienso lo que pienso y creo en lo que creo. ¿Verdad? Exactamente, y nada más tenerlo muy en cuenta que hay que saber también a quién nos estamos dirigiendo, porque acuérdense que las generaciones cambian y, por ejemplo, yo veo ahora a los jóvenes de 18 años, pues
una generación completamente diferente a la nuestra, ¿no? Y a veces no entendemos esas palabras propias, cómo ellos lo utilizan, ¿no? Sí, es difícil porque pues son formas de comunicación, sí, ciertamente. Pero bueno, pero pues si son formas de comunicación, se comunican entre ustedes, pero la sociedad está conformada por una infinidad de personas. Entonces, si queremos romper, ser mucho más tolerantes y aprender a compartir, pues creo que hay que conocer los distintos tipos de lenguaje y sí, adaptarnos, ¿no? Muy bien, pues esta es una muestra de lo que pueden aprender en CECATI. Uh-huh. Y esta corresponde al curso de... Habilidades para la formación de una asistente ejecutiva. Habilidades para la formación de una asistente ejecutiva. Muy bien, pues la profesora nos invitaba ahora a que se inscriban a su curso que está por venir el 15 o 16. 15 de octubre. El 15 de octubre, ¿nos repites el nombre del curso? Sí, habilidades para la formación de una asistente ejecutiva y habilidades informáticas para la asistente ejecutiva también. Muy bien, en un horario de... 8 a 11 y de 11 a 2. A 2. También les quería yo comentar rápidamente que en el CECATI de Iztapalapa se abrió un curso de lo que es mecanografía asistida por computadora, la cual la está impartiendo uno de mis compañeros que se llama Alfredo Durán. En este curso él imparte desde que iniciamos, desde el aprendizaje del teclado de la mecanografía hasta el manejo de máquinas eléctricas y computadoras. Es importante que se den cuenta que en la actualidad no nada más son secretarias o asistentes como sexo femenino, sino también como masculino, ¿sí? En este caso se lo estamos demostrando ya que es un compañero varón el que está impartiendo ese curso. El horario en el que él está es desde las 7 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Son dos cursos, uno de 7 a 11 y el otro de 11, me parece que de 11 y media a 3:30. Excelente. Además de una serie de especialidades, como en todos los CECATI que tienen para ofertarles, recuerden que ellos están en la colonia... Mixcoatl. ¿Colonia Mixcoatl? Mixcoatl. ¿No es en aviación? No, él está en el CECATI de Iztapalapa. Ah, perfecto. Y tú estás en la colonia Aviación. Aviación Civil, en Zaragoza. Aviación Civil. Ya saben, en la página Dirección General, es que se me fue porque estaba ahorita escribiendo de Educación Secundaria Técnica, nosotros somos DGCFT, Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Ahí es donde ustedes pueden enterarse de los CECATI en su ciudad, en su colonia, qué especialidades se imparten, los teléfonos y toda la información que quieran. Estamos en nuestro 55 aniversario, así es de que estamos festejando en distintos CECATI, hay varias actividades y pues... ¿Qué más podemos decir? Ya, pues vamos a decirles casi adiós, profesora. ¿Qué más les puedes decir para ya despedirnos? Pues nada más que los invitamos cordialmente, que esperamos que se comuniquen con nosotros y que sepan que por lo mismo que se está festejando este 55 aniversario, hay, aparte de las actividades, hay alguna que otra promoción que esperamos sea factible para ustedes. Sí, exactamente, todos los CECATI estamos ofreciendo promociones a todos ustedes porque nos interesa mucho que lleguen, que conozcan a CECATI. Yo creo que ahorita estamos haciendo así como mucho empuje para que nos conozcan en toda la ciudad, en todas las ciudades de la República, porque somos una verdadera opción en la capacitación para el trabajo, para la ocupación terapéutica, para la microempresa. Somos una alternativa para muchas de sus necesidades. Entonces, pues este fue un programa más de Formación en Acción y pues damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y pues aprovechamos estos espacios, ¿verdad? Sí, entonces, Mano, muchas gracias. Exactamente, gracias por abrir estos espacios, Formación en Acción, aquí en DGESTV, que te ve aprendiendo. Recuerden vernos en YouTube, allí quedará nuestro programa. Gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.